Ante todo, gracias por dar al play. Mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth. Y bueno, vamos a intentar. Tenemos a la Polaroid y el negativo. Y vamos a intentar llegar al final del juego. En este caso, con la Polaroid. Ya nos quedan pocos runs ya, ¿eh? No sé si haré algunos más. Haré el de. El de la Polaroid, el del red, el del negativo. Pero no sé si haré los retos. Ya veré, no lo sé. En principio, si hay más vídeos, seguramente serán jugados más en espacio, vamos. No, no que me vaya al espacio a jugar, sino que espaciados, perdón. Es que lo expreso mal. Quiero decir que igual vosotros no lo notáis porque suelo grabar varios y subirlos pues cada dos o tres días, pero la verdad es que serán vídeos que habré jugado cada más tiempo, ¿no? Entonces, no sé, vamos a cargarnos ya esto, vale. Por ejemplo, el último vídeo que habré subido, que lo habré subido hace dos días, seguramente, Flaming Tears, mola. Lo que pasa es que hay que tener con ojo, un poco de ojo, las explosioncillas que puede ir provocando, ¿eh? ¿Cómo es que hay dos tiendas? Qué raro, ¿no? ¿Dos tiendas, puede ser? ¿Una arriba y otra abajo? Sospechoso. Pues, lo que decía, ¿veis? Esto es el problema de las flamings, pues es que a veces hacen cositas de estas. A ver. Vale. Entonces, pues eso. Que este vídeo a lo mejor lo estáis viendo. Lo estáis viendo un día. Y el anterior, que lo he subido hace un par de días, seguramente lo he jugado hace una semana. Cada vez juego menos al juego y en esencia pues grabo menos. Pasa que como tengo algunos ya en almacén grabados, pues no se nota. Pero voy jugando menos y bueno, pues por eso, básicamente por eso, es por lo que... En principio, pues vais a tener... no vais a notar que juego menos porque grabo y voy subiendo a medida que... Pero creamos que sí. Y en esencia, como juego menos, mañana lo diré, a ver, ahora. Como juego menos, pues seguramente pues llegará un día en que no jugaré nada y como no juegas nada, pues al final... ¿Qué pasa cuando no juegas nada? Pues que no puedes grabar nada. Y supongo que el punto en que no voy a jugar nada de Isaac, no sé si va a estar cerca o no, pero no estará muy lejos, seguro. Bueno, pues vamos a enfrentarnos, ¿no? Ya sé que tengo un corazoncillo por ahí, hay una bombilla para usar, pero... Madre que la parió. A ver este. Bueno, yo creo que me voy a quedar aquí. No voy a ser tan... con la esperanza de a ver si le doy algún bombazo alguna vez. ¿Ves? Como ese. Y si se quema un poco con... Joder, a ver, me va a matar. Al final me va a matar con el... Pues ha hecho cositas, ¿eh? Eso de ahí no me interesa para nada. No me gusta nada. Prefiero esto. Es que el Experimental Treatment es complicado. Yo no me siento cómodo con él.
Es un elemento que, por ejemplo, te da menos, por lo menos yo noto menos rango con él. Y eso es una cosa que ahora mismo, a principio del juego, no me puedo plantear tener menos rango. En fin. Esas dos bombas, o sea, duplicar el número de bombas. Voy a coger alguna más para poder que salga más a cuenta, ¿no? Porque con una sola. Joder, qué grande, ¿no? Lo cojo porque no tengo nada, ¿eh? Pero no es tampoco una maravilla. Vale. Lo bueno de las Flaming estas lips de... Hay Flaming lips. Me confundo con el grupo de música. Las Flaming Tears. Lo bueno que tienen es que dejan el charquito de fuego, entonces va de coña. A ver, voy a intentar no explotar el arco iris por si lo tengo que utilizar al final. Vamos a entrar aquí, ¿por qué no? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos el arco iris ahí. Joker. La voy a usar ahora, ¿por qué no? Vaya. Krampus na menos. A ver. Joder. Qué grandes, ¿no? Las lagrimitas. Vale, ¿qué me das? Lo que cojo es el regalo de Navidad, eso seguro. Y vuelvo para acá. Vale. Cojo mi cartita. Y estoy a un corazón. Yo no sé si usar ya... Sí, venga, va. El arco iris. Y ya está. Muy bien. ¿Esto qué es? Vale, por el... No acordaba ya. Tenemos una carga ahí, ¿eh? Muy bien. Cojonudo. ¿Esto qué es? Rango, vaya. Pues no es una de las cosas que mejor nos van, ¿eh? Pero bueno. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Hostia. Muy bueno. Muy bueno. No lo puedo rolear eso. Eso está de puta madre. Vale. Qué grande. Es uno de los objetos que más me alucinan, ¿eh? Además, hostia. ¿Lo ha atravesado? ¿Es posible? ¿En serio? Hostia, esto es un punto, ¿eh? Es una lástima no tener... no tener una llave para entrar en la tienda, ¿eh? Porque ahora he observado que ya no se puede entrar en las habitaciones. Por ejemplo, si hubiera ahí una sala, no podría entrar por el lado. O por lo menos eso he observado, que no me ha dejado entrar en alguna ocasión. Bueno, vamos a ver. Podemos rolear el objeto que me dé. ¡Ostras! Hacemos bastante daño, ¿eh? Ahora. Esto es pastillas. Pildoritas. Vale, prefiero mucho más esto. Puf, de aquí a Lima. En fin. Ahora sí que hacemos daño de verdad, ¿no? A ver cuánto estamos. Y así aprovechamos y vemos el acid. Estamos a 4 de 7. Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Hay una cosa que no he hecho y tenía que haber hecho, ¿eh? He sido tonto. Tenía la carga ahí de... Ya lo sé. Y se me ha ido. Tenía que haberla cogido antes de irme. Pero, mira,
Se me ha ido. La cabeza se me ha ido. A ver, ¿qué pasa aquí? Muy bien. Tears down, tócate los cojones. Eso me jode bastante. Voy a entrar aquí por estar afectado por el tema. Vale. Es que cuando te van mal las cosas arriesgas un poco. Yo por lo menos hago eso. Después de que me pasa algo malo, intento arriesgar por si lo siguiente que puede salir es bueno. Y aquí no puedo entrar ahí si no tengo vuelo, ¿verdad? Qué lástima. Pues aquí tierra quemada. Aquí por abajo no podemos ir a ningún lado. Tenemos que ir ahora por aquí, a ver. A ver. Vale. A ver. Vamos a matar aquí a los amigos. Vale. Bueno, ya podríamos hacer... bueno, pero como no tenemos nada más... Esto es... es un objeto que es un power-up que se pone ahí en lugar del dado. Es decir, que me cogería... Creo que es el que se pone en lugar del dado. Y es el que hace efecto este de cortina de daño. Mucho mejor esto. Vamos, de aquí a Lima. Y volvemos a mejorar. Ahora estamos en 5 sobre 7. Muy bien, muy bien. De momento, creo que estamos siendo bastante sabios en cuanto a al roleo de los objetos. Creo yo, ¿eh? Igual hay alguien que opina lo contrario, pero yo creo que sí, que estamos siendo sabios. Lo que he hecho ahora en falta es un poquito de vida, porque con 3 corazones solamente, que ahora mismo son 2... Pues vamos a pocos sitios. Pero bueno. En fin. Me cachis en la mar. I remember this. No sé qué hace esto. Y... no tengo mucho dinero. Lo que sí voy a comprar es esto. Porque no tengo mucho dinero. Y voy a ver... Vale. Ya está aquí ya la habitación, ya. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar vaciar en la medida de lo posible la planta. Básicamente en búsqueda de consumibles, ¿eh? Mira, ahora aquí había un corazón. Y si te pones... A veces así. También, vale. Jonudo. Mira, este tenía... Lo hubiera cogido antes. Voy a entrar aquí dentro, Y más teniendo ahora lo que tengo. Luego vendrá el amigo, el de los gusanitos. La verdad es que la secuencia de este, en este caso, es muy predecible. El de los gusanitos y ya está. Vale, y nos ha dado dinerito. Vale, pues muy bien. Pues yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que no nos hemos dejado nada. Y así que nos vamos ya a la sala del jefe. Que espero que me dé por lo menos un... Ahí. No es aquí, es por aquí. Me dé un poco de salud. De vida. Porque con 3 corazones
se me antoja un poco débil el tema. Vamos a poner duplicar las bombas ya. Y voy a poner una ahí por si acaso. Lástima. ¿Y aquí? Es que tenía que estar por aquí. Hostia, joder. Menudo festival. Si hubiera un arcade, una sala arcade ahora mismo, sería idónea. Pero no la hemos encontrado. No es mal enemigo. No es mal enemigo. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidadito con... no sé qué hacer. Voy a rolearlo. Vale. Tears. No está mal. El otro tampoco era... Pero creo que eso era más speed, creo. Bueno, no sé. No era malo tampoco, ¿eh? Vamos a entrar aquí. Y no lo cojo. No lo cojo porque... Tampoco es tan bueno. Y tengo poca vida. No puedo malgastarla. Otra vez, ¿no? Otra vez estamos con el... Con la maldición del... Con la maldición de los perdidos estos, de no saber el mapa. Bien. No vamos mal tampoco. Nos han dado un par de bombas. Que junto con el tema... Joder. Con el duplicado de bombas que hemos hecho antes, pues nos sitúa en buena posición. Pero vamos. A ver si este champion me da algo. No me da nada. Qué sinvergüenza. A ver. Aquí el camino va a pasar, está claro. Vale. Llave. Vale, pues nada. Aquí habitación facilita. Corazón por si acaso. Y de estas son las habitaciones que te complican la vida. Pero con el amigo este de los rebotes creo que vamos a ir un poquito más aliviados. Aún así, sala complicada, ¿eh? Es complicada de... Sobre todo con la maldición esta, que no sabes exactamente dónde estás. Vaya. Curioso. Sigue por aquí. Qué raro, ¿no? No creo. Bueno, supongo que en alguna vez me ha debido de pasar, pero... No recordaba... Una habitación... del jefe con dos entradas. Normalmente suele haber solo una. A ver. Vale. Me hubiera gustado coger eso, pero no puedo. Estos son dos salas. Han salido dos salas idénticas, ¿eh? Curioso. Con los mismos enemigos exactamente igual. Vamos a coger esto. Balls of Steel, no está mal, ¿eh? Y vamos a seguir. Pues. El camino, ¿no? A ver. Aquí había una salita arriba, que no es nada. Y vamos a volver. Tenemos aquí una tienda o algo. Vale. Útil es saber que tenemos una recarga por si la necesitamos. Y nada más. Vamos a ir, en este caso, por aquí arriba. A ver. No, por aquí es por donde hemos venido antes, creo, ¿eh? Aquí es útil. Vamos a ver qué hay.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo cogemos o no lo cogemos? Venga, voy a cogerlo. No tengo ningún ayudante y no es mal ayudante este. Es un buen ayudante. No es de los que disparan, ¿vale? De acuerdo. Pero bueno. No tiene por qué ser todos los de los que disparan, ¿no? Vale. Y voy a hacer... cojonudo. Vale, vamos a gastar aquí. Buscamos un aumento de salud, básicamente. Con este. A ver si podemos. ¿En serio? Vaya. Qué bien, ¿no? Bueno. Lemon Party. Pues nada, tú. Vamos a darle este un poquito. A ver si nos recuperamos de... Vale, dinerito. No, me gustaría un poquito de vida, si tuviéramos. Hombre, escatole no estaría bien, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? Pero yo quería vida. Vale. Y ahora tenemos una carga, tenemos dos objetos ahí volando. Pues una cosa que no había caído. Perdón, tres. Tenemos este objeto aquí. Rolear y tenemos aquí... ¡Oh, qué grande! Este lo cojo. Quad shot. Imponente. Este creo que es un objeto de mierda. ¿Vale? Esto es nunca mejor dicho. Y este de aquí no lo he visto nunca. ¿Qué es esto? No sé qué es. Juro que no sé qué es. En fin, bueno. Vamos a bajar un... A ver si este... por lo mínimo este... Mira. Mierda, le he disparado para matar la mosca. Y como a veces ya sabemos lo que pasa con estos disparos. Pero bueno, como tenemos aquí este, ya está. Ya hemos logrado. Aquí lo que voy a coger es comprar la carga. ¿Vale? Porque cuando mate al final boss aquí, al jefe final del nivel, seguramente voy a querer a lo mejor rolear. No está mal, ¿eh? Poder que hacemos. No está nada mal. Un poquito de vida. Vale, esto lo quiero. ¿Qué hay aquí? Lo voy a rolear. No me gusta. No me gusta. Tiene que haber cogido el otro. En fin, ¿qué se le va a hacer? Vámonos. El otro, es que el bote de cristal no me gusta porque... Lo que digo siempre, no me gustan aquellos ítems que hacen cosas cuando te pasa algo. Entonces, el bote de cristal ese lo que hace es que cuando te dan se revienta. Y pues deja ahí un hilillo de... Y como tenemos ya... tenemos esto ya, el amigo sangrante. Pues, ¿para qué vas a tener dos sangrantes? No tiene mucho sentido. Entonces, por eso no lo he cogido. Aquí complicado, la verdad. Hostia, no en live. A ver que no me pase la otra vez. Que lo cogí sin querer.
Lo cogí sin querer, tío. Eso es lo que no se lo recomiendo a nadie, macho. Vale, a ver. Venga. A ver qué hay aquí. Corazón de alma, perfecto. Y esto es el cerebro de Bob. Pues voy a cogerlo porque ya tengo dos cosas que explotan. Y aquí el amigo gato de Gappy. Gappy es que no voy a ser Gappy, porque ya voy tarde para ser Gappy. Entonces lo que voy a hacer es intentar conseguir tres cargas más de habitaciones y rolearlo. Así de sencillo. Me cachis en la mar. Mira que he ido con cuidado, ¿eh? Pero es que soy muy, muy, muy negado para los pinchos esos. Vamos a hacer una explosión aquí, a ver. ¿Y aquí qué hay? Temperance. Bueno, no me emociona demasiado. Hay una recarga ahí. Hay cosas que quiero comprar. A ver si me da algo aquí. ¿Me da dos? No me da nada. Voy a comprar esto, lo siento. Así serán más grandes los amigos. Uf. No voy a pasar por ahí otra vez, ¿eh? O sea que... Voy a intentar recargar por aquí. A ver. Y a ver qué me da. Me cachis en la mar. Me tiene que dar algo bueno, ¿no? A ver. ¿Qué? A ver qué da. En fin. Espera, voy a hacer una cosa. Ya sé. Ya sé que no tenía que haber hecho eso, ¿eh? Vale, ya lo sé. Tranquilos. Soy malo, ya lo sé. Que es que no lo vamos a hacer de otra forma. Bueno, por lo menos ahí no me ha pinchado, ¿eh? Que eso... Ya me podéis hacer un monumento ahí por no pincharme. Uf, madre mía. Madre mía. Qué malo. En fin. ¿Qué se le va a hacer, tú? Donde no hay... vale, aquí no hay ninguna roca, ¿eh? Es que no lo veo bien porque estamos... ahora mismo son sobre las 11 de la mañana o así. Y no veo exactamente qué pasa en la pantalla. Veo mucho reflejo y... Hostia puta. No me he enterado, ¿eh? De qué ha pasado. Resulta que ha venido uno contra mí y no lo he visto venir. Me cachis en la mar. Ese es uno de los problemas que tiene también el amigo este sangrante. Que a veces sangras y no sabes si es tu sangre, es la del amigo, no se sabe qué sangre es. Pero bueno. Aquí está claro que vamos a entrar aquí, aunque no. ¿Tú qué cojones es? Hostia. No está mal, ¿eh? Lo malo es que hay que recargar. Me cago en 10. Lo malo es que hay que recargar. Y... No es del todo el mejor regalo del mundo, ¿eh? Pero bueno, en fin. Es igual. O sea... No me voy a quejar. No sabía lo que era, ¿eh? Tú también te lo digo. En
Bien, esto es una carta que es de Chariot. Vale. Pues vamos para allá, ¿no? Pero voy a hacer una cosa, que es llamar a este. Hostia, no, pues no me he dañado al llamarla. ¿Será cabrón? Me ha dañado, ¿eh? En fin. Vale, gracias al cielo, a que tenía cositas por ahí. Esto me interesa, o sea que me he reservado el de esto. A ver qué hay aquí. Hostia. No puedo no cogerlo. La mitad de daño. Cuando estemos en el... mañana lo diré, en el... En el útero. A ver. Voy a intentar haber visto coger la carta esta primero. Chariot siempre va bien tenerla. Y el tema es que aquí había... Aquí podría haber una sala oculta, entonces vamos a intentar. Vale. Infamia. Sí, ¿no? Infamy es interesante porque se va a encargar de absorber daño que venga de frente. O sea que eso siempre va a ser bueno. Pero como siempre digo, la vida ante todo, y no vamos bien de vida, ¿eh? Vale. Me cachis en la mar. Qué error de tontolaba, ¿eh? En fin, menos mal. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto es, quién lo hace esto? ¿Quién es el que hace eso? No sé. ¿Quién hace el teletransporte cuando te daña? No sé, no sabía que había uno que lo hiciera. Alguna vez me ha pasado, pero no sabía. Eso es algún objeto que he cogido. Lo que no sé es cuál. En fin. Qué bien, ¿no? Que vengan hacia ti las bombas. ¿Das algo de vida, no? A ver, vamos a entrar aquí dentro. Coño, encima tenemos el puto... Bueno, Little Chat nos va a dar vida. Bueno, no está mal. Voy a entrar aquí dentro porque una carta así protegida, así, Magician. Uf. Yo me había hecho ilusiones, digo, será algo bueno, ¿no? Si no, la gente no... Quiero decir, no lo habría protegido tan bien, ¿no? Pues no, no es bueno. Al revés, es... truñoso. Como odio a los fantasmas, te lo juro. ¿Dónde estás? Cabrones. No sé qué hay ahí. No sé qué hay ahí, pero algo me dice que lo quiero. Voy a reventar la máquina, a ver. Joder. Qué grande, ¿no? Lo voy a coger. Vale, posibilidad de tener más de un trinket. Pues no ha sido... No me emociona demasiado, ¿eh? Con el cambio, me parece que podía haber sido más beneficioso
Otra vez. El puto teletransporte. De los cojones. Vamos a seguir así. Cada vez que me den, me vas a teletransportar. Pues voy a estar viajando, todo el rato. Porque... otra cosa no, pero darme, recibir yo, soy el que... vamos, si... si hay una cola, estoy en la primera fila normalmente. Hostia, tío, no sé qué he dado. Me he dado contra algo ahí y que no podía... en fin, vamos a ver. Vamos a reventar esto porque no tengo cash ni corazón. O sea que... y aquí igual. Venga. Y... hostia, lo que pasa es que ahora que he visto esto aquí... en fin, sin comentarios. Míralo. Mal colocada, pero aún así. Venga, vamos a ver si aquí... por regla de tres, ahí debería haber uno o ninguno. Yo creo que igual no hay ninguno. Efectivamente. Y se me acabaron las bombas. Tío. No sé quién eres que me haces esto, pero... no hace falta, tío. Yo creo que ya está, ¿eh? Está madre ya, creo. Sí, efectivamente. Insisto que no hace falta. ¿Qué he cogido que me hace esto? Ya sé que este vídeo no lo va a ver ni Cristo. Pero si algún alma caritativa me puede decir qué es lo que he cogido que me hace el teletransporte, se lo agradecería eternamente. Vale. Pues en teoría creo que esta es la Polaroid, por lógica. Y vámonos, vámonos, porque no tenemos tampoco... ah, sí, sí que hay. Es que no lo veo, ¿ves? Hostia. Voy a coger algo. Brother Body, Bobby. ¿Y el otro? Book of Belial. El Book of Belial lo que hace es que me da más poder. Voy a rolearlo. El pacto. Más daño. Vale. Mientras no se me... no me quede sin mis amigos... mi amigo el dado. Pasa que ahora mismo vamos muy jodido, ¿eh? Porque tenemos... sí que tenemos 6. Pero a mí me van a dar ahora bastante. Aunque no parezca, pero me van a dar bastante. Me gustaría tener... pues poder disponer de más. Cago en la leche. Imaginaos cómo estaría si en lugar de medio corazón que me dan de daño por tener el wafer, me dieran uno. ¿Dónde estaría ahora ya? En fin. Voy a entrar aquí dentro. Esto creo que... que rolea los elementos del... del... no, del usuario, creo. Creo. No. No sé qué hace entonces. No sé qué ha roleado. No sé qué ha roleado, ¿eh? El 4. No sé. Igual los elementos que había en la habitación.
Puede ser, ¿eh? A ver. En fin. Vamos a ello, ¿no? Wurdy, pues no es un gran... Porque lo del tema, el tema pinchos... Pasa que hacemos bastante daño, por eso... Vale, vida. Eso está bien. Tenemos Guapi otra vez aquí, ¿eh? No, no... Nos quieren siempre... A ver, la cola de Guapi. O Guapi o la cola de Guapi. Pues hubiéramos podido hacer ser Guapi, ¿eh? Seguramente. Pero no sé si hubiéramos llegado aquí. Eso también te lo digo. Porque... nos han dado bastante. No sé, no sé. Es un poco raro. Pero nos hemos roleado Guapi y nos han dado... O sea, he roleado dos veces a Guapi y en una de ellas me ha dado otro objeto de Guapi. A ver. Joder, cabrón. Mira, pues no está mal. Hostia, qué lástima no tener dinero aquí, ¿eh? Bueno, me da una bomba y eso voy a reventar a este. Con la bomba esta. Parece que pensaba que me iba a dar... Bueno, vamos a ver. A ver si este me da bomba, dinero. Sí, mira, hostia, me da bastante dinero, ¿eh? 13. ¡Oh, qué bien! Voy a poderle dar a este. Espero que hasta que me dé vida. Espero que me dé vida. Esto es de Hermit. Nada, no creo de Hermit de momento. A ver si no hay. Vale, cojonudo, una de vida. Y ahora vamos a ver. A ver. Espérate. Si cojo esta. Esto, voy a duplicar las bombas. De Hermit, voy a ir a... Ah, no hay, claro. Aquí no hay. Cachis del mar. Hijo de puta. Me ha pillado ahí, cabrón. Sin vuelo, poco puedo hacer, hijo de puta. Cabrón. En fin. Voy a coger Chariot, perdón. Y ya está, ¿no? Ya está. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí abajo. Aquí tengo vidas, bastantes. Corazones, tengo bastantes. Bueno. ¿Y aquí qué hay? Stars. Voy a coger Chariot por si acaso. No me hagas eso. Por poco piso eso, ¿eh? Voy a entrar aquí. La sala de sacrificio más inútil que me echara la cara. Voy a entrar aquí.
fin. Sin comentarios sobre lo que ha pasado en el corazón, ¿eh? Pero no sé, aquí, ¿alguien me puede decir por qué demonios te teletransporta? ¿Por qué, eh? Me van a... Mira, ahora me han dado. Otra vez. Es una puta mierda, ¿eh? ¿Qué es lo que he cogido que hace eso? No lo sé, ¿eh? Todavía no lo sé. Ah, ya sé lo que es. Es la alhaja. Es la alhaja. Ya sé lo que es la alhaja, la puta alhaja. Me cago en su madre. Vale, pues no hay nada aquí, ¿eh? Bueno. Pues si encuentro alguna alhaja, ahora ya nada, ¿no? Pero ya sé que ese cartucho... Nunca más, ¿eh? A ver, no están... No, están cayendo fácil, bastante fácil. Los enemigos. Tenemos bastante poder a día de hoy. Hostia, tío. No puede ser que me salgas ahí, tío. En los morros. Eso es injusto, ¿eh? Perdona que te diga, pero es injusto. En fin. Esto lo voy a rolear, pero vamos. Tears down, nada. Toxic Aura Tears. Yo creo que esto... Hemos mejorado el tema. Y seguimos. En este caso vamos a ir a habitación doble. Vale, corazón de alma aquí. Perfecto. No voy a coger... No voy a entrar ahí. Hostia, pensaba que iba a morir a la primera. Y esto ahora no sé de qué ha venido el tema. Pero bueno, en fin, bien. En fin. Bueno, es bueno saber que tenemos una sala de estas, ¿eh? Vale. Bueno, pues tenemos sala amistosa de estas. Con corazones a mansalva. ¡Ay! ¿Por qué lo he cogido? ¡Mierda! Sí, sin querer, ¿eh? Pero eso se tenía que haber roleado. Vamos. ¡Oh, qué bien! Las salas estas que tanto me gustan. Lleno de fantasmas. Vamos a ver. En fin. Medio corazón por aquí. Medio por aquí. Y tiene pinta de que sea por aquí abajo, ¿no? ¿Verdad? Pues no.
Pues no, es por ahí. Vamos a esperar un momento que se vaya la sangre. A ver. Pues tiene que ser por aquí, ¿no? La sangre lo que hace es ralentecer un poco al personaje, ¿eh? Yo pensaba que dañaba un poquito más. No sé, que hacía algo. Hijo de su madre. A ver, que no es poco, ¿eh? Que ralentecer es bastante, pero... No sé, pensaba que hacía otra cosa. Vale, que se vaya un poquito. Y bueno, vamos a rezar, ¿no? Porque todo vaya bien. Contra Isaac. Joder, estoy hasta los cojones ya, ¿eh? En serio, ¿eh? Estoy hasta las narices de... Y encima nos falta un corazón. Menos mal que tenemos aquí el almacén. Que si nos vuelve a pasar es lo que primero que voy a hacer. Espera, voy a dar dinero. A ver si me sale un trinquete. Y lo cambio. Es que no sé cuál es la tecla de soltar el trinquete, ¿eh? Ya sé que hay una tecla, pero no la conozco. Pues nada. En fin. No, no. Sí, por medio corazón no va a ser. Acabo en 10. Ahora sí que vuelvo por el corazón. Venga, vamos para allá. Bueno, los gusanitos esos que salen corriendo por el suelo. A ver. Ahí, ¿me he pasado? ¿O ha pasado alguna cosa? O yo qué sé. Es por aquí. Venga. Pero voy a meter una bomba aquí. No sé por qué, pero... No sé, es tradición ya, ¿eh? Yo creo. Otra vez. Encima una sala que no tenía limpia, tío. Eso es lo nunca visto ya. ¿En serio? Espera, cojo esto, ¿no? ¿Qué tecla es para soltar el trinquete? No tengo ni idea. Después de acabar la partida lo voy a mirar, ¿eh? Lo juro. ¿Qué cojones? Lo voy a mirar un segundo, ¿eh? Un segundo. Que lo voy a mirar ahora, tío. Ahora vuelvo, ¿eh?
Vale, en principio dice que el control en el teclado y el trigger left izquierdo. No, no, el trigger izquierdo no, tío. Hostia. ¿No será este? Hostia, vaya timo me ha metido, ¿no? A ver si el control en el teclado. Pues no sé cuál es, ¿eh? Amigos. No sé cuál es en el mando, no tengo ni idea de cuál es la tecla de soltar la laja. En serio. En fin, vamos a intentar matarla sin que nos afecte el... Porque no siempre nos pasa. ¡Ah! Mira, ahora lo he hecho. Pues si lo acabo de hacer ahora. A ver. Acabo de soltar la laja. Que yo creía que me hacía el efecto de este efecto. Mierda. ¿Me estás diciendo que hay otra cosa que tengo que me hace esto? Va a ser, ya sé lo que es. Es una de las cosas que he cogido de... en el pacto. Una de las cosas que he cogido, creo que es eso. Es una de las cosas que he cogido que me da daño. Pero... Creo que es eso, ¿eh? Uf. Me cachis en la mar. A ver. Lo tenemos ya, pero... Aquí lo tenemos. Cojo el corazón este de aquí. Cojo el chariot. Sí, era esto, ¿eh? Era... Porque no nos ha vuelto a pasar, o sea, debe ser el puto ese de ahí, el mierda de los cojones, como se llame. En fin, otra vez. Me pasa por ir acelerado, ¿eh? Bueno, la segunda vez ya que volvemos aquí al amigo que matamos a de esto con el cofre. La anterior es el anterior vídeo. Joder. Es que no puedo hablar y correr a la vez, ¿eh? El anterior fue del anterior vídeo, que no conseguimos avanzar mucho en el cofre, pero bueno. Vamos a intentar hoy, pues no sé si mataremos a Blue Baby, pero por lo menos lo intentaremos. Vale. Esto es la hostia, este el cuádruple shot con mierdas de estas. Pero quiero divertirme, entonces voy a coger tecnología. Vale. Y cojo esto, que me va a dar más poder, más... Ah, no, speed y rango, no, pensaba que me da más. Y esto creo que es libra. Vale. Que me... ¿Veis? Me ha hecho un poco... ampliado la velocidad de lágrima. Y este lo voy a rolear ahora. Bueno. Bueno, no está mal. Lo acepto. No es una sala agradable, ¿eh? Pero bueno, no tenemos mal daño, ¿eh? En fin, seguimos para bingo.
Vale, no está mal. No está mal. Lo que pasa es que tenemos Curse of the Unknown, ¿no? Por lo que veo. O sea, no sabemos el daño que recibimos. Eso es una cosa que es una mierda, ¿eh? De momento, bueno, sabemos que estamos a 4 corazones, porque no nos deja coger ese, pero... No moría, ¿eh? Este no moría, no quería morir. En fin. A ver. Bueno, venga, vamos para adelante. Este es un enemigo jodido, ¿eh? No me gusta nada. Bueno, a ver si me dan... Voy a coger un poquito de vida por aquí. A ver, un poquito más de vida por aquí. Vale, la necesitábamos, ¿eh? La necesitábamos, ya lo creo. Aquí menos mal que tenemos aquí al amigo sangrante, ¿eh? Porque si no, el velociraptor ese, el naranja, nos hubiera pillado. Seguro. Vale, Chariot. ¿Sala vacía? ¿O es que hemos salido aquí? No sé. Mierda. Recordemos que tenemos el wafer, ¿eh? Parece que nos están dando mucho, pero en teoría solo nos hace medio de daño. O sea que, en principio, estamos mal, pero no estamos tan mal. Vale. Bueno, eso es por aquí arriba, a ver. Este da, normalmente da vida. Normalmente. Sí, ha dado vida, ¿eh? De hecho. No, lo que pasa es que no la he visto. Y este... Aquí está la vida. ¿Y a dónde vamos? ¿Aquí? Joder, cagón Bob. Vale. No sé, menos mal que tenemos aquí al Xavi este de los cojones. Venga, vamos para arriba. Hostia. Uf. Vale, dame vida o algo. Ah, mira. Perfecto. Bueno, pues la primera vez ya que nos enfrentamos, a ver, creo. No, no sé si la última vez, no. La última vez nos mataron antes de llegar. Bueno, de momento no vamos mal. Vale. No ha servido de mucho el... Pues... No lo hemos cargado. Y hemos desbloqueado el D20 y el... Y un logro más de Angels, que no sé lo que es. Y aquí tenemos el final.
de la Polaroid, y en el próximo run intentaremos el del negativo. Y en principio, con este y el del negativo ya un poco sería un poco relajación ya de tema vídeos. Ya sé que he ido subiendo pues cada 2 días o 3 días he subido un run. Y bueno, era para lograr los finales, todos los finales posibles. En principio queda este, queda el del negativo. Y luego queda el del jefe final, que ese ya... No es que no lo voy a intentar, pero me lo voy a tomar con mucha más calma porque... Yo no soy tan bueno. Bueno, mira, aquí tenemos el final. Entonces aquí en el endings es el final 14 el que hemos conseguido. Y el próximo final, el del negativo, sería el 15, ¿vale? Entonces yo, después de hacer el final del negativo, haré un poco ya runs libres. Subiré aquellos que me parezcan chulos. Intentaré o no los retos. Esto ya no lo sé, ni sé asegurar periodicidad ni nada por el estilo. En fin, espero que os haya gustado el run. A mí me ha gustado porque siempre que no coges a Brimstone... Brimstone es un poco una arma que rompe un poco el juego, porque el Brimstone es muy bueno. Entonces, cuando no lo coges y dependes de las sinergias, es un run interesante. Aprendes más, vaya. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo vídeo.